pausa activa. Vamos a empezar con esta. Mi nombre es Paula Andrea Moncada, soy estudiante de modalidad virtual del Politécnico Gran Colombiano de séptimo semestre y soy coordinadora de salud ocupacional de la constructora Pórticos. En esa constructora tengo a cargo 10 residentes ISO. La idea es trabajar con ellas sobre un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un programa, el sistema de vigilancia epidemiológico osteomuscular, va asociado a las pausas activas. Es en dos fases del tiempo de ellos. Es decir, ellos entran a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana se hace la primera pausa activa liderada por los brigadistas y a las 4 de la tarde se hace la segunda pausa activa igual por los brigadistas. A las 8 de la noche, pues estudiar, porque tengo que terminar mis estudios universitarios. El Politécnico Gran Colombiano lo conocí por un amigo que estuvo investigando qué podíamos estudiar después de haber hecho una tecnología en el SENA, ¿sí? Nos presentaban miles de carreras en ingeniería ambiental, pero a nosotros sí nos gustó más la parte de la psicología, además de estudiar en el poli, porque pues el politécnico daba más el tiempo, la forma de pagar, es económico. Nos hemos sentido apoyados, acompañados, la coordinadora académica ha venido a Medellín, nos escucha las mil inquietudes que tenemos y de hecho nos las resuelven. Me gustaría mucho montar una empresa de consultoría para la gestión del riesgo. Entonces, yo termino la psicología en el Politécnico y sigo haciendo la especialización en gerencia de salud ocupacional. Entonces, como son tan pocos los psicólogos especialistas en este tema, es un boom. La mejor decisión que yo pude haber tomado, haber estudiado con el Politécnico.